Del mar. El agua del mar, vea, eso era lo que ella quería. La tranquilidad del mar. ¿Quién fue de eso, Antonio? Hey. Seguro. Se puyó, seguro ahí, bro. ¡Ah, sí, no! ¡Cool! ¡Cool! ¿Tú no sabes lo que es cool? No me grites, tú no eres mi papá. Yo no soy tu papá, pero entonces te estamos diciendo más una cosa, no, ¿o qué? No me grites, pues, no te vienes a un favor y tienes que gritar más mi que mondar, ¿eh? No, no me eches mondar tampoco, nena, si no haces. Habla suave, normal, y esto es breve. Aquí está la broma del colchón loco, señores. ¿Sí? Eso que ven ahí atrás no es un colchón. Vamos a meterle un poco más de seriedad a la vaina. No, porque te reíste, entonces él como ya empezamos a grabar. Lo que están viendo ustedes allá atrás no es un colchón, sino una piscina, señores. Una piscina, pobre muchacha. Ay, no, Carol, no tengo todo el tiempo. Ya que mirate que está grabando, coño. ¿Ah? ¿Sí viste? Sí se está grabando ya. Ahí está el dueño del colchón, mira, el supuesto dueño del colchón. Ya. Grabando. Un momento placentero para la familia es descansar, por eso con colchones Dormicool vivirán momentos placenteros. No, no me gusta. Vaya, y empezó con pie derecho. Dale otra vez. Ya está nerviosa. Por eso, relájate, relájate, todo bien. ¿Dónde está? Tú aquí misma tienes él. Deja que lo ensayé primero entonces. Sí, porque si tú me envías eso antes no estoy así. No, pero se supone que tú eres profesional. Oye, en esto, Antonio, ¿no? Está metido en el papel. No sabes más algo contigo. Un momento placentero para la familia es descansar. Por eso con colchones Dormicool vivirán momentos placenteros. No me gusta. Pero es que tú vas como muy rara. Mira, uno te pone aquí, repite conmigo, cool. Cool. No, pero es que tú lo dices como muy champetúo, ¿verdad? Es, o sea, sí, la palabra. Sí, cartagenera, no, pero cartagenera sí, pero champetúa no, si sí, no, tienes que hablar. Pero si ella, es una palabra en inglés. Yo dije, y demás otro hijo tuyo y tú me metes. Por eso, mira, ella tiene que decir cool, repite ahí, repite, cool. Cool. No, cool así, no. Cool. 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 Así. Así, porque se escucha así. Como si era culo. Oiga, 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 ese dueño del colchón sí es antipático. Y olvídate que eres de Cartagena cuando estés haciendo un trabajo. El dueño del colchón es Tonino, Tonino. No, bien, no, el que sabe si lo hace bien o no soy yo. Y él también que es dueño del colchón, por eso ya él me está regañando a mí. Entonces, ponte pila que esto es una vaina seria. No, pero no me hables así. Que empezaste fue como con la risita, eso no es así. Yo no me estoy riendo, si tú me envías esa vaina. Sepárate un poco del colchón porque tampoco puede, o sea, ahorita que vamos a hacer la toma. Vamos a ver cómo se está yendo. Un poquitico más pausado, más lento. ¿Cómo dirías cool? Cool. ¿Viste? Cool. Sin necesidad como meterle ese golpe, ¿cierto? Sí, porque se nota como, o sea, yo también soy de aquí, pero o sea, trato de mostrar la marca porque también esto va para afuera, ¿sí me entiendes? Esto lo van a ver afuera y... Y te van a ver por muchas partes, no solamente aquí, te van a ver afuera. ¿Qué tipo embustero, Tonino? Eso me lo dice ayer o un día, pero él me dijo ahorita con las 4, con las 1. Son las 3 de la tarde, en 2 horas yo voy a venir, ahora mismo que me pone a venir. Ay, niña, no reniegues tanto, veas lo que vas a hacer. Pero dale, dale, tranquila. No me vas a echar. No te sientas presionado, no te sientas presionado. Métele, métele, vamos a darle y... Para ver, ¿arrancamos ya, sí o no? Tú dime, tú. Pues dale. Tú te sientes bien ya, papá. Sí. Dale, dale. Uno de los momentos placenteros para la familia es dormir cómodo. Ya la tienen nerviosa ya. Antonio la tiene nerviosa. Entonces, ese es el tocayo, Antonio. Dale, vamos a esperar que... El dueño del colchón, pon una seriedad a ese hombre. Uy, casi se cae. Un momento... Se equivocó otra vez. No importa, dale así. Dale, dale. La presión es grande. No me gusta porque hace vaina así. Oye, este tipo sí es siguiente. Pero ¿cómo la quieres tú, Antonio, también? Así como tú me habías dicho, o sea, algo como más fresco porque yo la hago como tensionada. O sea, yo ahorita estaba haciendo así y me dijeron que no, ahora voy, ponga. Y tampoco, mira eso. ¿Pero qué te hiciste así? Sí, mira cómo estaba. Te fuiste bien y después empezaste a otra vez las manos, ¿sí? Bueno, déjame que ella haga esta última. Y yo... Bueno, ya yo te voy a dejar. O sea, yo respondo por lo que ella haga. Yo te dejo a ti, dale, dale. Entonces, vamos nuevamente ya. Serénate y empieza
o sea, aquí a mirar la cámara y ya tú sabes dónde tiene que parar. Vamos, pues vamos, vamos, que estamos atrasaditos ya. Ya, ya, yo creo que con, después de esta. Puede hacer la del colchón. La del colchón. Dale. Un momento placentero para la familia es dormir bien. Por eso con colchones Dormicool vivirán momentos placenteros. ¡Ah, sí, no! ¡Cool! ¡Cool! Yo, ¿tú no sabes lo que es cool? No me grites, tú no eres mi papá. Yo no soy tu papá, pero entonces te estamos diciendo más una cosa, no, ¿ok? No me grites, por eso no te voy a hacer un favor, tienes que gritar más mi que montar. Pavo, no, no me eches montar tampoco, nena, si no es así. Pero ya, marca manos, que vas a estresar a la. Bueno, marca manos un poco. Si no, quieres. Tú no tienes por qué estar gritando así, pues santo, a mí ni me conoce para que venga. Te vine a hacer un favor. Un favor, para que tú me estés gritando, tú no quieres porque estás gritando. Por eso, pero es que yo veo que tú haces videos, lo haces muy bien, y aquí yo no sé qué es lo que te está pasando. Oye, me gusta por los videos que demostraste. Bien quedado, bien quedado, o sea, ¿tú qué más quieres mostrar? Pero entonces tú sabes más que los productores, nena. Es que yo no estoy diciendo que se más, a mí me encanta que me corrijan, pero de una manera correcta. La muchacha me ha dicho, si me entiendes, si ella está viendo, ella habla, pero no así como tú me estás gritando. Tú no eres mi papá que me esté gritando, ¿sí? Tratame seria, bebé. Ahora, me hagan mano. La idea no es tampoco ahora. O esa muchacha es guapa, ve. Si quieres ensaya un momentico, relájate y todo y bien. Otra vez. Y ya, coño, ya. No, te pido disculpas si me alteré un poco, sino que quiero que las cosas salgan bien, ¿oíste? Me disculpa. En todo caso, vamos para ver si le va mejor con la segunda. Yes. Sí. Ensayemos esa. Si y ya después cualquier la cosa. Esta es la del empave. Porque haga una sola, ya la última, la última. No, 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 vamos con esta. Vamos con esta. Yo siento que la hora la va a hacer bien, créeme. ¿Será verdad? A veces, ya, ajá, no. Yo pensé, o sea, él me iba a ponerme una cosita de ninja, yo me iba a buscarte el muchacho. Yo le pagué la carrera y dije que me esperara. Y ahora lo hice ahí porque no, yo no pensé que esto se iba a demorar. Y quien dijo que a mí me tocaba el querer o decía algo, nomás. Yo pensé que iba a dar a ver. Bueno, yo hablé con Toño y le dije que la publicidad era de por eso vamos a hacer esa. O sea, es mía, vamos, pero él se me la va a hacer la de la segunda. ¿Cómo dice la segunda? La de... Traíste la batica que te dije. No, otra. Ya Carlos dice, ya coroné, ya me pidió disculpas. Quiere que acompañe a la Carolina, ¿eh? Ya me pidió disculpas, ya. Todo está bien, de aquí para allá. Grabo relajada. No va a dormir, esa es la idea. Ni sabe lo que le espera a la niña. Ya, ella cree que pasó todo. Mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira. Va rabiosa la niña. Ya, ya cree que ya el sofoco pasó. Ahora viene lo bueno, padre. O sea, camino para adelante y después atrás. Ajá. No, adelante. Hasta aquí. Ahí, ya. Empezarías como la misma toma al principio, ¿no? Listo, bueno, vamos. Deja que lo lee. La elegancia y el confort solo lo tienen los colchones donde dormirás con la tranquilidad del mar. Exacto. La elegancia y el confort. Dale, vamos a pues. Yo sé que esta sí va a quedar bien. Dale. Ya. Sí. Listo, ya. La elegancia y el confort solo lo tienen los colchones donde dormir. Tranquila, vamos, tranquila. Ya sabes que cuando te tiras de aquí en medio para que ya también te, con el apoyo, quede bien. La elegancia del confort solo tienen los colchones donde dormirás como la elegancia del mar. Del mar. Del mar. ¿Qué pasó aquí? No quedó bien. Okay. La tranquilidad del mar. Se jodió. Tú que no lo inflaste bien, ¿qué? Esa mierda que clase de vainas es esta. Ella quería mar, ahí está la tranquilidad del mar. Por acá, bro. Esa es mala, mi madre. Bueno, porque me enteré la ropa, porque si iba a sobre la venta mundial. Ah. Bueno, por eso te estaba quitando una caña. Mira, el agua del mar, vea, eso era lo que ella quería. La tranquilidad del mar. ¿Quién fue de eso, Antonio? Seguro. Se puyó, seguro ahí, bro. O sea, yo me hiciste con... Porque esa es de aire con agua. Oye, tiene un cuerpazo esa mujer, ¿verdad? Seguro, seguro fue que se jodió la vaina esa de la tapa esa que da para que el agua no pase. ¿Ustedes creen que yo siempre le toque? Eso no es una broma que ustedes me están haciendo. El lesbiaje. El lesbiaje. Bueno, ya, mi amor. Bueno, ya, mi amor, discúlpame. Esto es una broma como todas las que nosotros hacemos. Yo hago las bromas reales. Un aplauso para...
Joder, no, que es una broma. Mire, ya, yo le sigo la agua a esto. Claro, tú aquí, oíste. El andundero es él, no yo. Yo solamente estoy actuando también aquí, oíste. Él es el andundero. La broma que le hago, la entrevistamos con cosas reales también. Entonces, discúlpanos si te hicimos pasar. Yo también estoy actuando aquí, yo solamente estoy contratado por todo. Parece que en Cartagena no tienen los coches. Se andaron. No, Carmen, ¿qué hiciste? Y tú eres que juega todo, porque yo lo hacía así porque me estaba gritando y no ya, no, que la verdad es expresa ahí, que diga algo. Es que me voy a expresar, si no puedo rabiar. Quítatela, quítala la rabia que con Toño ahí. Siempre el que hace broma. Pero yo no hago video de broma, yo hago el mombo, por eso que remontaste me pone que estudiaste, no te voy a estudiar. Que hizo lo primero que me va a quitar. Yo te lo voy a estudiar. Hazla al lado, dile ahí. Entonces, Toño. Yo aquí prendiéndome lo rápido y el otro viene a gritarme, baño nunca metí la mano. Bueno, ¿por qué me corté así? Pero no, le dije, ¿cómo cayó? Ahorita vino, miramos. Y entonces tú dices que eso te la vas a cobrar, ¿qué? Que si no me la cobro, pues puta, deja, o ahí me la cobro, para que